¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi canal. No se les olvide suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Chicos, en este video les voy a enseñar algunas DIYs para que le puedan regalar a su mami porque ya casi viene el 10 de mayo. Ustedes saben que sus mamás se merecen lo mejor del mundo. Ellas fueron las que les dio la vida, las que las cuidaron creciendo, las que les dieron de comer, las que las acarician y apapachan y todas esas cosas bonitas. Así que en este video les voy a enseñar tres cositas que le puedan regalar a sus mamás. Y quédense al final del video para poder darles más ideas. Bueno, primeramente van a necesitar una hoja, tiene que ser cuadrada. Si no tienes una hoja cuadrada, simplemente hazla cuadrada. Ahora aquí voy a agarrar mi regla, medir mi hoja y dividirla por 3. Y voy a marcar esto con un lápiz. Ya después con tu regla marcas tus rayas y va a quedar más o menos así. Ahora la vas a doblar, así como lo estoy haciendo, por los dos lados. Y ahora aquí en las esquinitas voy a marcar igual con un lápiz y mi regla. Yo no tenía regla, así que ustedes pueden usar una regla si tienen. Ya que marques tus 4 pedazos, voltea tu hoja de esta manera al revés y solamente dobla, ¿cómo explicarles? Esta puntita nada más, donde está el lápiz. Ahora van a dibujar la mitad de un corazón y después recortarlo por la mitad y cuando lo abran va a ser un corazoncito. Y van a hacer esto por las 4 esquinitas. Y así nos va a quedar más o menos. Y vean, cuando lo cierren va a quedar más o menos así. Ahora voy a hacer la misma cosa. Voy a trazar mis líneas, dividirlo entre 3. Voy a hacer... muy rápido. Voy a hacer como esta cruz y la voy a pegar. Ahora, como mi hoja es blanca, la voy a pintar aquí de amarillo. Todo. ¡Hola! Amarillo. Y así es como nos queda. Aquí hice un sobrecito muy rápido con un cuadradito de hoja, un papel y vean qué bonito parece un sobrecito. Aquí puedes poner una cartita chiquita, ahí tú sabrás lo que le pones adentro. Creo que yo le pondría una tarjetita así chiquita. Y bueno, aquí pues simplemente voy a rellenar los espacios vacíos. Aquí ustedes se pueden poner creativos. Yo no supe qué hacer en el momento, así que hice esto y luego puse en uno de los corazoncitos te quiero. Y luego en la otra partecita escribir una cartita. Ahora pueden escribir una carta, recortarla y después pegarla. Ahora busqué estas imágenes en el internet, las imprimí y las voy a pegar aquí atrásito. Ahora voy a hacer otra vez otra figurita de estas porque vamos a hacer la tapadera, esta crucecita, y le vas a poner unas pestañitas al lado. Y esta va a ser la tapadera de tu tarjeta sorpresa. Y ahora vamos a formar nuestra cajita pegando las pestañitas por dentro. Yo les puse unos clips más para que se pegara mejor. Mi cajita quedó muy cuadrada y no me gustaba así, así que la corté por la mitad. Le puse un hoyito por en medio y después le puse una florecita nomás para adornarlo. Y vean qué bonito queda mi cajita. Acomoda tu florecita y voilà. Y así es como quedó mi tarjeta. Ahora ustedes pueden ponerle más cosas, más colores, y dejarla así. Como siento que la mía está un poquito vacía, yo decidí ponerle dulces de los que le gustan a tu mamá. Y ¡pum! Tarjeta sorpresa. Vean qué bonito. Igual pueden ponerle perfumes, algún pinta uñas, algo muy bonito. Quédense al final del video para que vean otras ideitas que pueden hacer. Ahora aquí vamos a hacer un exfoliante porque a todos nos encanta exfoliarnos. Van a usar una cuarta parte de azúcar y una cuarta parte de aceite de coco. Y después aquí le puse unas gotitas de colorante. Bueno, nomás le puse una. Voy a revolver y se va a formar como un color así rosita, super cute. Pueden escoger el color que ustedes quieran. El color favorito de mi mamá es rosita, así que yo elegí el rosita. Y
Ahora aquí agarré poquito té, lo puse aparte. Este es un sobrecito de té para relajarnos también. Y bueno, en fin, revolví mi té en mi exfoliante y vean qué súper bonito se ve. Y después de que lo revuelvan se va a ver súper, súper bonito. Y listo, chicos, así es como nos queda nuestro exfoliante. Y la forma de aplicar esto, pues limpian sus manitas con agua y ya después lo aplican por toda su piel. Aquí hice solamente mis manos y ustedes lo pueden hacer o le dicen a sus mamás que se lo apliquen en toda su piel y van a quedar súper, súper suavecitas. No se les olvide poner su crema corporal. Y ahora aquí vamos a hacer un exfoliante para los labios. Solamente necesitas una cucharada de azúcar por una cucharada de miel. Si quieres le puedes echar una gotita de colorante para que se haga de un color bonito. Y luego aquí hice más cantidad porque tenía bien poquito y simplemente pónganlo en un recipiente. Y pues la forma de aplicar esto es muy sencillo, simplemente mojen sus labios, apliquen poquito en movimientos circulares, enjuáguenlo y listo. A veces yo me lo como cuando lo tengo en los labios porque sabe muy, muy rico. Chicos, eso es todo por los DIY. Espero que les haya gustado. También le pueden regalar cositas como, por ejemplo, aquí tengo un rímel que le pueden regalar, aunque sea algo pequeñito, la verdad que no importa. Le pueden hacer una cartita aparte. Otra idea que le pueden regalar es cualquier producto de belleza para la cara, el cuerpo, para cuando se dé un baño a gusto, algún tratamiento chiquito para el cabello. La verdad que a las mujeres les gustan las cosas de belleza, ya sea pinta uñas, ya sea lo que sea. Zara vende perfumes de este tamaño, perfectos, perfectos para mamá. También le pueden regalar aretitos como estos, o chiquitos. Igual ustedes conocen a sus mamás. Otra idea, por los que no tienen dinero, lo que pueden hacer es hacer algún DIY, aparte de los que ya les enseñé. Por ejemplo, esta macetita yo la pinté de blanco y le puse unos puntitos. De hecho, tengo un video que se los voy a dejar abajito si les interesa de cómo hacerlo. Esta es una planta falsa, pero si ustedes pueden conseguirle algún cactus suculento, se lo pueden poner y perfecto, le va a encantar, créanme. Pero recuerden, chicos, que si no tienen absolutamente nada de dinero o no sé, uno, pídanle a sus papás que les den. Pero la mayoría de las mamás les gusta saber de que son queridas, de que sus hijas están agradecidas. Háganle una carta con sentimientos, no lo vayan a buscar en internet, que sea del corazón. Oh, y lo mejor de todo que le puedes regalar a las mamás, por supuesto que son flores. No tiene que ser un mega ramote de 500 o de 1000 pesos, pero puede ser aunque sea una florecita con una cartita. Lleguen, denles un abrazo, un beso y díganle cuánto la quieren. Eso es lo que vale más que cualquier regalo comprado o... ustedes me entienden, ¿no? Creo que esos son todos los consejos que tengo. Tengo muchos más, pero creo que no quiero hacer tan largo este video. Chicos, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse y dale like a este video si te gustó. Si tienes alguna otra idea que le puedas regalar a tu mamá, déjalo en los comentarios de abajo. Me interesa mucho saber. ¿Qué le regalaron ustedes a sus mamás el año pasado? Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart